12 y 3 minutos en esta segunda mañana. Estoy con invitados, estoy con Oscar Baroto. ¿Cómo te va, Oscar? Bien, Juancito. Acá estamos. Ahora te voy a poner el micrófono. Mira, un dato clave, mira. Ah, bueno. Ahora ahí sí. Estamos. Ahora sí. Perfecto. Bien. Bueno, ¿todo bien? Sí, querido, gracias. Bueno, sí, sí. De cara a un aniversario más del Teatro Ideal y con festejos, como siempre. Y siempre tratamos que sea recordarlo con alegría, por todos los que pasaron por ahí adentro, por el origen. Y bueno, siempre intentamos que el festejo sea con amigos, con gente que uno quiere, que admira realmente. Entonces, es por eso que Mauricio Dayú va a venir con el equilibrista al teatro y para nosotros es doble el festejo. Bueno, y vamos a aprovechar y lo saludamos porque lo tenemos conectado a Mauricio con la gentileza de sumarse. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Hola, Oscar. ¿Todo bien? Una alegría verlo. Bueno, para mí también. Hay ciudades a las que voy de gira y que van teniendo razones especiales. Aparte de llevar el espectáculo, uno va a encontrarse con momentos vividos con anterioridad. En el caso de Venado me pasa un poco eso. Porque hemos tenido encuentros teatrales desde hace muchísimos años y hemos ido viendo ustedes en mí y yo en ustedes todo el derrotero de esta pasión por el teatro que compartimos. Es así, ¿no? Y con una obra llegás que te está dando muchas satisfacciones, que te ha dado en este tiempo desde que la estrenaste y se sigue hablando mucho del equilibrista. La verdad que está haciendo un recorrido impensado para el teatro argentino, no solo por la cantidad de ciudades que recorro desde hace ya casi 5 años, sino porque repito las ciudades, repito las funciones donde se programa 1, hago 2, donde se programa 2, hago 3. Así vengo de hacer 17 veces Rosario, por ejemplo, que es un hecho icónico. Estoy volviendo a casi todas las ciudades que estuve. No solo confronté lo que pasa con este espectáculo en Argentina, sino también en España, en Israel. Vengo de hacer en Montevideo, fui a hacer 4 funciones, hice 7 y volví por 2 más este fin de semana. Pasan cosas increíbles. Estuve al mismo tiempo en cartel en 2 teatros en la misma ciudad de Buenos Aires. Martes y miércoles, Casa Central, Chacarera Anteatre. Viernes, sábado y domingo, sucursal Centro en el Maipo. Imagínate pensar que el teatro independiente, que el teatro que yo hago podía llegar al Maipo y al mismo tiempo a sala llena, haciendo funciones en mi sala, ¿no? Ha producido este tipo de cosas el equilibrista. Es increíble. Y no tiene techo porque me sigue sorprendiendo. Ahora en noviembre vamos a Miami, y ya me han invitado para el Festival de Los Ángeles del 2025, o sea que tengo norte con el equilibrista de un modo impensado para lo que es el teatro argentino. Sigue caminando la obra, sigue dando respuesta en el público. ¿Y qué tiene el equilibrista? Digo, ¿qué te encontrás en el rebote de la gente que la hace tan, tan popular y tan, tan querida, digamos? Ya, el público por esa promoción con la que yo estrené el espectáculo, que decía que era teatro con garantía, porque si de verdad no te llega a gustar, yo te espero en el hall y te devuelvo el dinero de las entradas. Me ha esperado en el hall de todos los teatros. Apenas termina, yo trato de salir a compartir lo que pasó con el público. El público está, te diría, en la mayoría de los casos, en carne viva, muy motivado, muy, muy emocionado. El equilibrista produce una potente emoción personal. Hay algo que va más allá de lo que puede ser la calidad del espectáculo, que tiene que ver con lo que le pasa a cada uno frente a esta historia, que nos muestra nuestra propia vida, ¿no? Que nos hace sentir cosas personales intransferibles. Algo de lo que ni siquiera me puedo jactar o sentir propietario, porque son esas cosas que pasan en el teatro muy de tanto en tanto. A veces uno se propone cosas. Yo me propuse que el espectáculo no fuera ni mostrado ni contado desde arriba del escenario, sino que lograr hacérselo imaginar al espectador. Pero yo creo que lo que se logró es mucho más que eso.
hay frases del público que me han quedado, las voy anotando porque ningún autor las podía escribir cuando termina el espectáculo. Y yo creo que eso es parte del éxito del espectáculo, ¿no? Lo que le pasa al espectador y esa sensación de haberla visto y de querer verla o con sus padres o con sus hijos o con sus amigos para transmitirle algo de lo que sintió para que le pueda volver a pasar a otro. Oscar, vos que sabés de esto, digo, no pasa todos los días, ¿no? Con una obra que además no viene con un anclaje o una maquinaria comercial por detrás, sino que se fue ganando sola desde el ámbito independiente ese lugar, ¿no? Sola, claro. Claro, porque es lo que dice Mauricio, ¿no? Cuando la gente es la protagonista y no el actor, sucede esto. La gente se ve identificada, se emociona, es parte de esa historia, ¿no? Si no le pasó a él, le pasó al vecino, o al tío, o a la tía. Y es lo que nos pasó, y es el teatro que a nosotros nos gusta, es un teatro sencillo, simple de contar y simple de ver. Entonces, esa es la garantía a la cual se refiere Mauricio, ¿no? Es decir, esto es teatro en carne viva, teatro ahí, viéndonos, viendo a Mauricio y viéndonos a cada uno de todos nosotros. Y yo estoy feliz que suceda esto, que venga Mauricio, que festejemos 34 años de inmenso trabajo. Yo le contaba por ahí a Mauricio, 34 años que estrenamos El Moreira, que en esa ocasión vino Lito Cruz, y que vino el entonces gobernador Reviglio, que fue a quien pudimos recuperar esa vieja sala abandonada del Teatro del Pueblo, del Cine del Pueblo, porque no era teatro, y las infinidades de cosas que sucedieron en este derrotero de 34 años. Cosas magníficas, desde lo teatral, cosas impensadas, así como el equilibrista, ¿no? Es decir, obras propias, obras de otros compañeros, bueno, siempre nos han sucedido cosas tan tan agradables que nos fueron marcando, ¿no? Porque está a la vista de 34 años de trabajo en Venado Tuerto, en esa querida sala. Es que hay una pasión muy fuerte ahí por el teatro. A mí siempre me pasó, yendo a la zona, que uno, tal vez por el paisaje llegando, se puede preguntar, ¿y la gente vendrá al teatro, a este lugar? Porque a veces uno necesita o tiene en su cabeza que las grandes metrópolis son las que nuclean espectadores de teatro, ¿no? Uno está habituado a colectivamente, uno imagina Londres, Nueva York, París, ¿no? Y cuando ve la cultura teatral que se ha gestado gracias a la pasión de esos teatreros que han ido educando la percepción del público con un espectáculo tras otro, con constancia, con tenacidad, a veces en momentos difíciles, porque no siempre la actualidad argentina nos ayuda a generar espectáculos, a ponerle lo mejor, y sin embargo ellos lo han logrado, y por eso pasa lo que pasa en toda esa zona, ¿no? Mauricio, él no lo va a contar, pero lo voy a contar yo. Generosamente, un día lo invitamos a la fiesta de Murphy y apareció de repente. Y él por ahí lo cuenta en una de esas viñetas que él ha armado, que dice, yo ni sabía dónde iba. Y habíamos hecho El Pan de la Locura. Y él llegó ahí con su bonomía, con su gana de ver, de estar, bueno, y yo creo que ahí nos marcó a todos, a él y a nosotros como grupos, grupo tanto del Teatro Ideal como La Ventana, ¿no? Que el viernes tuvimos función en una localidad chica como Carmen, con la sala prácticamente llena, y lo que sucedió también ahí con el público de la obra que se hace, también nos sorprende a nosotros, ¿no? Decir, bueno, creo que vamos por el buen camino. Siempre insistimos con que el teatro es una herramienta totalmente válida para la sociedad, para tenerla ahí a mano, para contar las cosas, para tratar de, con ese pequeño instrumento que es el teatro, aportar algo al mejoramiento de las personas, de la gente, de la sociedad. Yo creo que es lo que hace Mauricio, ¿no? Yo creo que esa pasión fue la que yo percibí en ese llamado telefónico en ese momento, y creo que es la que percibe la gente, y por eso los ha seguido durante tanto tiempo, y por eso se ha depositado la confianza en que puedan
reanudar una sala que estaba casi abandonada. Son muchos años de trabajo y de ver siempre la garra, ¿no? Las ganas, el deseo del bien. Yo creo que en este momento en el que la realidad, no solo de la Argentina, sino del mundo, se ha alejado tanto de lo que sentimos, de lo que necesitamos, de lo que queremos, el teatro está cobrando una importancia extraordinaria. Está siendo un lugar donde cada uno de nosotros va a encontrar un poco de paz, un poco de... a volver a ver el sentido común, a volver a advertir cuáles eran las cosas que de verdad nos interesan, cuáles son las que de verdad nos mejoran, las que la vida nos va haciendo olvidar, y por suerte el arte nos lo trae, y al sentir esa emoción es que se retroalimenta el público, porque necesitamos sentirlo, necesitamos volver a saber quiénes somos, por qué, a disfrutar de la vida, a celebrar la vida que tenemos, lo que nos ha legado a cada uno nuestra propia historia, ¿no? La realidad nos lleva por otro lado, cotizamos por cosas que no son importantes. Y eso es lo que creo que el público encuentra en el teatro. Por eso es que cada vez yo siento que cuanto más lejos se va la realidad de nosotros, de lo que sentimos, de lo que queremos, más nos acerca el arte. Mauricio, Oscar no lo dijo ahora, pero además de su momento de hace 34 años ponerse al frente de la recuperación del Teatro Ideal en Venado Tuerto, ahora también se puso al frente con la gente de La Ventana de construir un teatro nuevo en Murphy, digo, ¿no? En un pueblo que no tiene teatro y en tiempos donde parece que imposible, a nadie se le ocurre construir un teatro nuevo, ¿no? Como que... Y no. Bueno, está la comunidad... Están en ese proyecto. Bueno, pero la comunidad no va a percibir esa pasión, esa voluntad, esa tenacidad. Es... lo que nos mantiene vivo más que nunca, ¿no? Decir, bueno, vamos por la sala. Y por ahí nosotros nos preguntamos con Agustín, con todo, decir, bueno, y bueno, si no es para nosotros, será para los que vienen, pero estamos seguros. Hoy en Murphy largamos el taller de teatro con 43 adolescentes inscriptos. O sea, es una barbaridad. Tremendo. Bueno, producto sucede... de todo el trabajo anterior. Exacto. Yo creo que en ese sentido el futuro está hecho de un montón de presentitos que son los que ustedes han ido generando a través de los años, aun cuando, como yo, recién empezaban sin saber del todo de qué se trataba este oficio, pero han ido construyendo esa necesidad en los espectadores, porque han advertido más de una vez, alguno de esos espectadores habrá ido y habrá tomado alguna decisión en función de lo que vio arriba del escenario, de lo que le hizo sentir la obra, de lo que transmiten los autores, los directores, los músicos, los escenógrafos. Exacto. Yo creo muchísimo en esa fuerza. Exacto. Y bueno, y como siempre, yo digo, nos acompañó tanta gente a nosotros como Mauricio, pero en su comienzo el Negro Carel a venir a actuar al teatro. O sea, son cosas que van quedando en el cuerpo, ¿no? Son como buenas cicatrices, digamos, que nos van dejando, donde... La obligación es ser mejor, ¿viste? Cada día es parecerse un poquito a todos ellos, porque no todos, pero hay algunos que le ponen una garra, una gana, una solidaridad, como el caso de Mauricio, ¿no? Es decir, de estar, de qué sé yo, estrenamos y le mandamos un videíto de lo que hacemos, entonces él contesta. Esas cosas que por ahí agrandan tanto la cuestión, ¿no? Y que lo hace tan afectivo y que después cuando... tiene que venir por acá, por estos lados, uno hace hasta lo imposible para que todo salga bien, ¿no? Uh-huh. Como va a pasar, sin duda, que vamos a tener dos funciones inmensas, el sábado a las 21:30 y el domingo a las 20:30, ¿no? Estas dos funciones que creo que van a marcar otra vez un pequeño historial en el Teatro Ideal. Seguro. Así yo que creo que se conocen a los grandes teatristas del mundo, porque la publicidad y la vida hace estas cosas, pero todos sabemos que los grandes de cada lugar son iguales de importantes que los grandes que reconoce el mundo del teatro, ¿no? Y esa pasión que tienen ustedes ahí, yo la valoro de igual a igual, porque todos empezamos siendo principiantes en este oficio y aprendiendo de otros, compartiendo con otros. Es un arte colectivo el teatro. Y también... No tiene... Ahora sí. Estamos con un proyecto que en noviembre se va a estrenar, el cual lo esperamos ansioso para contarle a Mauricio, que los viejos teatreros de,
de Venado, de diferentes grupos, nos hemos unido para hacer una obra de teatro de un autor local, que es Paul Citraro, y que, bueno, nos estamos divirtiendo mucho, estamos felices, y esperando con ansias el noviembre del estreno. Así es. Qué bien, qué bueno. Seguro que lo van a acompañar, claro, como siempre, el público de Venado. Vamos a tratar de estrenar un martes. Han armado un dream team de teatro. Sí, exacto. Vamos a tratar de estrenar un martes y un miércoles, si puede venir Mauricio. Seguro. Bueno. Mauricio, te queremos agradecer las palabras, tu tiempo, y bueno, y te esperamos por Venado en un puñadito de días, doble función, sábado y domingo, ya lo anticipó Oscar, así que bueno, el equilibrista sigue caminando. En el Teatro Ideal. Un gustazo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Mauricio. Chao, querido. Un abrazo. Bueno, Oscar, un lujo, la verdad que... Excelente charla. Lo dijiste todo, ¿no? Alguien que lleva el teatro en la sangre, ¿no? Con mucha humildad y además un capo, digo, ¿no? Primero con el amateur, después con el equilibrista, con obras que, sí, que trascienden, ¿no? Pero aparte, es un trabajador. Sí, claro. Y cuando se es un trabajador, a la par del artista, no hay forma de fallar. Y yo creo que eso es lo que le ha sucedido a Mauricio, un insistidor de la cuestión. Cuando se fue de Paraná a Buenos Aires, andaba vendiendo cosas arriba del colectivo. Claro. Y mientras iba a hacer algún taller, algunas cosas, hasta que empezó a escribir sus obras. Y bueno, un optimista igual que unos cuantos nuestros. Bueno, lo dijiste, ¿no? Este sábado... ¿Ya está agotado el sábado? Sí. Agotado, sí. ¿Quedaba alguna entrada para el domingo? Quedaron algunas entradas que... no debe llegar a 10 así salpicaditas, o sea, que por ahí. Bien. Y el domingo sí, ya está vendido una 3/4 parte, así que bien. Vamos por las dos funciones llenas. Espectacular. Como parte o como la gran propuesta de este festejo, en la fecha del festejo, digamos, en torno, claro, a la fecha del festejo, torno... pero que no es lo único que van a hacer, digo, ¿no? Ya vienen con un montón de actividades. Hay varias cosas, así que bueno, el Teatro Ideal, lo bueno es que sigue con las puertas abiertas, sigue estando, avanzando con proyectos, con sueños. Algunos que todavía nos faltan concluir y otros nuevos. Así bueno, que, eso está bueno. Ahí estamos. Siempre correr la zanahoria un poquito más, exacto, adelante, ¿no? Exacto. Bueno, Oscar. Gracias y a vos, bueno, Juan. Va a ser un éxito. Seguro. Como siempre. Entonces, a vos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa, la última, y ya venimos con el cierre.